Bueno, bienvenidos a este primer programa de Anacro Games, es el primer podcast de Anacro Games. Hoy vamos a estar ocupándonos de un juego, en realidad de una saga, de un personaje muy querido en el mundo de los videojuegos, que es ni más ni menos Sonic, ese erizo azul, mascota emblemática de Sega en su momento y también ahora de las consolas de Nintendo. Y bueno, estamos acá con Matías Buenas, ¿cómo va? y también con RD. Hola, ¿qué tal? Muchos saludos identificados. RD está un poco atrás, puedes incorporarte a la mesa Ahí va. oficial, ahí creo que estamos un poquito mejor. Bueno, como decíamos, vamos a estar hablando de esta saga de una cantidad de juegos Sí. que salieron para diferentes consolas basados en Sonic. Así Sí, que que si puedo ser más o menos preciso, alrededor de 20 creo que son. es un número que Rodrigo, si lo dice, debe Hay saberlo. que creerle, hay Hay que que creerle. creerlo. Pero bueno, sí, vayamos un poco metiéndonos en esta saga. Así que vamos. Bueno, volvemos ahora, vamos a hablar un poquito de la historia de Sonic. Bueno, para arrancar tenemos allá por el año 91 más o menos, se creó un grupo llamado AM8 en Sega, un grupo interno, que comenzó con el diseño de los personajes, los bocetos. Primero se empezó con una Echidna, que después sería Knuckles, también con un señor gordo que sería Eggman, y empezaron a tirar varios bocetos hasta que llegó un erizo azul. Y ahí comenzó toda la historia, ¿no? Dicen que el erizo en realidad, creo que a través de los cómics de Archie o en su momento salieron algunos cómics que no me acuerdo cómo se llamaban, creo que Sonic Comic o Sonic Adventure o no sé cuál era el nombre específico del cómic que mostró por primera vez a un Sonic marrón y que en realidad decían que era en los primeros bocetos del personaje, el erizo era marrón, pero que cuando alcanzaba, digamos, cierto tipo de velocidad se volvía como azul por la estela que Sí, con causaba. estos zapatos era como que empezaba a Ahí correr y está, con con la los. velocidad se transformaba en azul. Claro, entonces como que Sega vio, dijo, azul, nosotros somos azules, o sea, somos de Sega las iniciales de. Va, el logo en realidad de Sega es azul, y entonces le venía un poco Sí, como. le vino como imagen corporativa también, ¿no? Como para Totalmente. mezclar todo. Creo que ahí cerraron la gente de AM2, AM8 8 eran en un que comienzo. fueron el Sonic Team, en Claro, realidad. después se convierte en Sonic Team. Una vez que empiezan a desarrollar el juego, se convierte en Sonic Team. Perfecto. Así que bueno, más o menos lo que decías. Seguí contándonos, Matías, que venías bien y yo te acabo de interrumpir. Si nos podés contar un poco cómo fue el juego que era lanzado con la consola, por ejemplo. Sí, se armaban estos paquetes, que con esto de la imagen corporativa también, ¿no? Se armaban unos paquetes y salía el juego con la consola, te vendían todo junto. Y así Sega consiguió un montón de ventas. Por ejemplo, el primero, el Sonic 1, hablamos de 4 millones de copias. Después, el segundo es más vendido, porque obviamente al obtener más fama, ya un juego renombrado, ya la gente
lo empezaba a conocer más, tiene 6 millones. Perdón, estamos hablando de la consola de 16 bits de Sega, ¿no? La Sí, Sega solo Mega Drive o la la Genesis en Genesis. Estados Unidos. Sí, el título como en sí solo, el 1 tiene 15 millones de copias vendidas, juntando en las distintas consolas, las distintas versiones. Y una duda que me entró ahora, por ejemplo, el lanzamiento de Sonic, digamos, sin el pack, es decir, el cartucho, ¿se podía conseguir en el mismo momento? ¿Sin la consola? O sea, Sí, yo creo que si te habías comprado la consola antes, sí, ese para mí dato, salió sí, el ¿no? juego por sí solo y después Sega empezó a armar estos Sí, paquetes sería como para promocionar también su consola. lo más entendible sería eso, sí, pero ahora me ha entrado la duda, sí, Claro, sí, re. era una apuesta corporativa, más que nada eso, pero sí, lógico que el juego se podía comprar aparte. Ah. Era como habías dicho vos antes, el Mario de Claro, Nintendo era claro, como claro. Sonic para Sega, era como su personaje. Claro, bueno, entonces repitamos los números, ¿no? Las cifras de la cantidad de juegos vendidos. Sí, el primero, que es del 91, tiene más o menos 4 millones de copias vendidas, siempre hablando del Sega Genesis y Mega Drive, ¿no? Después tenemos el segundo, del 92, que tiene 6 millones, ya con el juego más conocido, mayor renombre. Y el Sonic 3 que pasó, digamos, 2 años entre Sí, el 2 y el pasaron 2 3. años ya un poco más separados, tenemos 1,5 millones de copias vendidas, más o menos. Antes, bueno, igual después vamos a hacer un poco de hincapié, pero antes hubo un lanzamiento importante que fue el Sonic CD con la salida de Sega CD o de Mega CD. Claro. Pero bueno, vámonos ahora a un momento y regresamos con la historia en realidad de este erizo azul, que batalla a velocidades sónicas. Bueno, volvemos en este programa, en el primer podcast de Anacro Games. Estamos hablando de Sonic y hablemos ahora un poco de la historia de este erizo azul. Es decir, de la historia a nivel guión, ¿no? A nivel argumental. Sí, primero parece que fue Sonic nació en la Christmas Island, pero no vive ahí. O sea, realmente donde se transcurre el primer juego, el Sonic 1, es en la South Island, que es donde supuestamente, ¿no?, vive Sonic. Okay, o sea que bueno, es donde un poco en el Sonic 1 es el lugar donde transcurre la historia, Sí, es esta, es el estamos South jugando Island. en su casa. Claro. Bien. Sonic juega de local. De local. Claramente. De local, todavía. Y volviendo a lo que es la historia de Sonic, bueno, creo que todo el mundo, al menos supongo que la gente que está escuchando este programa, sabe que se trata de un erizo azul que corre a grandes velocidades, que básicamente pelea en sus diferentes, o sea, o tiene como enemigo en sus diferentes juegos a Doctor Eggman, Robotnik. conocido en Estados Unidos como Robotnik, Ivo Robotnik o Robotnik. Sí. Y también como Chaos, ¿no? Como Sí. Chaos en algunas versiones, Doctor Chaos. Sonic en los primeros momentos está acompañado a partir del Sonic 2, de Tails, ese zorro de dos colas, amigo, que en realidad cuando uno jugaba, no sé, yo recuerdo de jugar al Sonic 2, yo pensaba que Tails era una versión femenina, una compañera más que un compañero amanerado, pero parece ser que Sí, Tails no, era un amigo, es era un buen amigo. un buen Sí, amigo. el efecto Robin, ¿no? El amigo medio debilucho, pero el principal lo quiere mucho. Ahí está. Y a su vez también a medida que pasan los juegos, obviamente van apareciendo nuevos personajes. Uno de los personajes más recordados quizás es Knuckles, ese Echidna un poco antagonista, Echidna rojo antagonista de Sonic.
que a partir de Sonic 3 empieza a ser a sí, tomar lo presencia. Al principio como uno de los primeros bocetos como para ser el personaje así principal. Así es, ¿no? Parece que después finalmente quedó y llegó a ser este Knuckles, que tiene la habilidad más característica, que es la de poder trepar y destruir con sus manos. La historia entonces terreno. Arranca en estas islas que Sonic va visitando, que vamos recorriendo a lo largo de los distintos juegos. Como por ejemplo, después visitamos la isla de Knuckles, que es la Angel Island. Todo esto transcurre en un planeta que no es la Tierra, que es Mobius. Aunque después, como hablábamos hace un rato acá, también el juego es como que va cambiando, ¿no? Es como que no se sabe bien dónde transcurre realmente, porque cuando llega en el 98 el Sonic Adventure, aparece la ciudad, aparece la gente. Sonic Adventure para Dreamcast, ¿no? Claro, para Dreamcast. Aparece como otro mundo, está ahí, sí, está en la Tierra, se aclara que está en la Tierra, aparece una ciudad como las nuestras, entonces es como que es todo ambiguo el mundo de Sonic. Sí, de hecho Sonic también tiene, a medida que pasaron los juegos, tiene como una imagen un poco diferente, se fue adaptando, hay algunas versiones como más japonesas, creo que la de Dreamcast es un poco, está como estilizada con los... Sí, tiene con como sus púas más largas. Las púas más largas, las pupilas celestes, ¿no? Sí, o verdes, dinámico, los ojos. Que en realidad Sonic generalmente tenía los ojos negros, o esas pupilas negras, pero creo que en este Sonic ya empieza a tener sus ojos más cancheros, más verdes. Que a mí, la verdad, a decir verdad, no me gusta tanto, ¿no? Es un Sonic como que, no sé, ese Sonic... Sí, Sonic más moderno. Más moderno, como que no... Más canchero. No mola tanto. Como puede, sí, digamos, gustar las versiones más clásicas del erizo azul. Sí hay que hacer acá un hincapié en el diseño del personaje del Sonic CD. Ahí creo que hay que hacer un parate y decir que realmente el diseño que lograron para la versión de este juego de Sonic CD en Sega CD o en Mega CD, la verdad que está bastante bien. Es como un Sonic más japonés, más manga. Se lo puede caracterizar como un poquito diferente. Si además pensamos que tiene como movimientos, ya es entrar en hablar de juego, pero como que rápidamente vamos a decir que tiene movimientos diferentes, salta de una forma distinta a los que habíamos visto antes. La verdad que es un Sonic bastante bonito. Sí, se le dio como otra profundidad al personaje. Así es. Ya desde, bueno, esa, no sé si jugaron a Sonic CD, pero o seguramente recuerdan, si no lo jugaron seguramente saben que Sonic CD aparecía con una intro animada a puro estilo anime, era como una especie de mini anime, y ya todo, obviamente, todo muy japonés, la verdad que ese Sonic Boom muy, muy bonito. Bueno, entonces si quieren volvamos un poco a esto que nos contabas, Matías, de las habilidades y de las diferentes habilidades del personaje mientras van transcurriendo los diferentes juegos. Sí, después se siguió modificando, ¿no? Ya en el 3 ya empieza a aparecer otra habilidad más, le encuentran una vuelta de rosca más que es al saltar, se llama Flash Attack, presionamos el mismo botón o cualquiera de los otros botones y Sonic hace como una especie de giro rápido y saca un destello que elimina a los enemigos. Es el doble salto, ¿no? Entonces, claro, es una especie de doble salto. Esto también se podía combinar con los diferentes ítems que íbamos agarrando, o sea, los escudos. Uh-huh. Sí, eso a lo mejor tenemos que hablar más detenidamente de cada uno, pero vayamos, sigamos el camino de la evolución de Sonic. Ahora que nombrás esto de las habilidades del Sonic 2 y Sonic 3, volvamos a nombrarla. Es decir, Sonic podía saltar, simplemente con el jumping spin. Sí, arrancó que era simple. Claro, que era como simplemente saltar y caer en sobre los enemigos, que de esa forma los derrotaba de un golpe, la misma de alguna forma manera que Mario lo hacía con los honguitos y con los demás enemigos de la plataforma otra, de Nintendo. La otra era enrollarse en sí mismo cuando tomabas un poco de velocidad, en el 1 también. Y después estaba el
El spin dash era el que es, uno podía, digamos, agacharse y apretar varias veces el agarrar botón, velocidad y claro, salir y disparado. salir disparado y te llevas todo por delante. Esto va hasta el Sonic 2. Ya en el Sonic 3, entonces viene esto del doble Llega este salto. flash attack que es con el doble salto. Sí, Así es. igual a mí me gustaría decir dos cositas que se dan. Pero dígalas. ¿Cómo no? No, que se dan en el paso del Sonic 1 al Sonic 2 y nunca más se vuelven, ahora las recordé. Una de las cosas es la cantidad de niveles, que en el Sonic 1 son 3, por cada zona, digamos, O sea, por así decirlo. los Los actos, actos, los exacto. niveles están divididos en Claro, actos. están divididos en Level 1, actos. acto 1, acto 2 y bueno. Exacto. Y después va cambiando porque en el 3 también tiene dos actos por nivel. Al terminar el acto 1 hay un mini boss, vendría a ser, y después está el otro. Pero del 1 al 2 se dejan los tres actos y se ponen dos. Y otra cosa que recordé ahora, que siempre me había molestado, es que en el 1, cuando hay unos pinches, pero no pinches chiquititos, sino los pinches que están en el piso, digamos, los blancos, que están en todos los Sonic, en el 1 es el único que no es que te saca monedas, perdés al instante en el 1. Sí, eran mortales. Eran mortales. Y en todos los demás lo que haces, te saca monedas y si caes ahí sin tener monedas, morís. Sí, En el hasta te 1, deja un momento titilando como para que te claro, puedas para que te muevas. acomodar. En No, el no 1 recordaba era, eso, ¿eh? La si verdad que morís al no. instante es el único, es un poco más No difícil. recordaba, sí recordaba un enemigo que no, creo que del 1 también, que uno podía, eran pinches, pero uno podía saltar sobre esos pinches. Ah, sí, Era. en el del carnaval. No, el carnaval no era en el 1. Sí. El Era 1. como falsos, como Una claro. especie de pinches flexibles, Totalmente, así. totalmente, Sí, sí. y que tiraban, que por abajo tiraban como una Una bolita. bolita Una amarilla. pelotita de Amarilla. color. Hablemos un poco entonces ahora de, ya que estábamos acá, después volvemos si quieren, de los enemigos, que en realidad todas estas estructuras metálicas o enemigos que en realidad son como robots camuflados, no son otra cosa que animales del entorno de Sonic, del mundo de Sonic o de los lugares por donde anda Sonic, convertidos por este malévolo doctor Eggman, que fueron transformados en un poco robotizados, ¿no? Y entonces la idea es que Sonic, a través de los niveles, los va liberando, es decir, va matando al enemigo ese robótico y liberando al animal tal cual es, tal cual está Sí, dentro de en su este. forma, como que Claro. los capturó, los convirtió y Sonic los vuelve a llevar a su forma. Por eso cada vez que termina el nivel, aparecen todos estos animalitos corriendo para todos lados. Así es. Bueno, entonces estamos en el año 1991 con el primer Sonic, Sonic the Hedgehog, o sea, el Puerco Spin. Y contanos, Matías, un poco de qué se trata este juego. Bueno, al principio Sonic era más, un poco más tranquilo, ¿no? Las habilidades que tenía no eran tantas. Después se fue profundizando el personaje y todos los movimientos. En este primer juego lo único que podíamos hacer era saltar y al mismo tiempo, o sea, enrollarse. Sonic se enrollaba y con eso podíamos golpear. O cuando íbamos corriendo presionábamos para abajo, se enrollaba también y golpeaba de esa forma. Después el juego es como que fue mutando y fueron agregando otras habilidades, ¿no? Ya en el Sonic 2 podemos decir que se agregó esto de rodar, que el famoso ruedo de Sonic en el lugar, ¿no? O sea, apretando para abajo y tomando como carrera. El spin attack. Claro, tomaba como carrera y salía disparado a mayor velocidad.
Sí, que le dio obviamente un creciente en la jugabilidad, ¿no? Porque no dependíamos solo de un poco de transcurrir con Sonic por los niveles y apretando el pad para direccionar hacia abajo para matar a los enemigos, sino ya podíamos calcular cuándo lo íbamos Sí. a matar, tomar distancia Sí, y. a mí un poco me pasa que cuando vuelvo a jugar el 1 es como que me cuesta adaptarme. Siempre quiero apretar para abajo y empezar como a cargar y no se puede. Sí, aparte de la velocidad, porque en el 1, cuando veníamos corriendo y presionamos el botón para abajo, no era un poquito con el impulso de la carrera, pero podíamos matar a los malos, pero no era la velocidad característica de Sonic, que en los otros juegos, a partir de este nuevo ataque que tiene a partir del 2, no tiene esa velocidad. Yo he escuchado y he leído muchas veces que se considera como al primer Sonic como un Sonic más rápido, por ejemplo, que el Sonic 2. Sin embargo, yo al jugarlo recuerdo, por alguna razón, que para mí era mucho más rápido el Sonic 2. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes eso? Sí, yo creo que tenía, no sé si era más rápido, pero tenía mayor dinamismo el juego. Entonces, cómo conectaba Sonic los diferentes niveles, cómo iba pasando, yo creo que eso le daba mayor velocidad a uno, la sensación, ¿no? De poder ir más rápido, de algo más continuo. Claro, si bien, porque yo recuerdo que en el Sonic 1 te trabas bastante, es decir, si bien Sí, tomabas era velocidad, arrancar, frenar, arrancar, frenar, por era. alguna razón tenías que frenar, y sin Sí. embargo, como que bueno, esto es lo que digo, ¿no? Que muchos lo consideran como un Sonic, el Sonic 1 como más rápido que los otros, pero bueno, no sé, estará un poco, No, yo creo que no. Yo creo que no. El Sonic, a partir de Sonic 2, es como que el Sonic tiene como un diseño mucho, mucho más rápido. No sé si más rápido en el movimiento de Sonic en cuanto a cómo salta, sino en lo que es el nivel. Son niveles mucho más amplios que suben, que bajan, pero todo a mucha velocidad y es un poco la magia del juego. El 1 no tiene eso. Sí, es como que le fueron encontrando el chiste del juego, ¿no? Como que se dieron cuenta que iba por ahí, que iba por esa continuidad de velocidad y de hacer al Claro, jugador aparte, ir decidiendo rápido en el momento. el conectar también, ¿no? Con los loops, es decir, con esos niveles ya diseñados para que Sonic directamente se meta dentro de esos loops y uno pueda seguir, digamos, la adrenalina de venir jugando sin tener que preocuparse demasiado en tratar de frenarse para que algún enemigo no lo ataque o, digamos, no le haga daño. Sí, Creo igual que. uno siempre mantenía el poder, ¿no? De decisión sobre el personaje. No es que tampoco era automático, o No, sea, obviamente. uno mantenía. Eso Bueno, era yo creo lo que, bueno. pero yo creo que a medida que pasaron los Sonic, ese automatismo fue también haciéndose un poco más visible. Sí, sí, sí. Si pensamos en Sonic 2 y Sonic 3 también, creo que no sé, los loops, los niveles están conectados de una forma como mucho más automática, lo que no quiere decir que digamos, sea algo malo para el juego. Yo creo que lo veo al contrario, lo veo como más dinámico, más Sí, divertido, sí. más rápido, sin perder eso que vos me decías, Matías, de tener el control del personaje. Sí, lo que ahora recuerdo es que, bueno, tendrían que probarlo y jugarlo. Es que, capaz que suena medio raro lo que voy a decir, pero es verdad que el Sonic 1, el personaje en sí mismo, es como más liviano que en el Sonic 2, al saltar y al moverlo. Y luego es más liviano, no sé bien por qué, o sea, pero es verdad que es más liviano. Los movimientos al saltar, como que le cuesta menos, o no sé, es una Sí, cuestión de no. peso, lo siento yo. Es un buen dato, es una buena observación. Yo creo que también que ahora que lo decís, recuerdo que el salto de Sonic, no sé si es más liviano, pero sí más alto. Es decir, podés llegar, Sí. digamos, a plataformas que están ubicadas, obviamente, más altas. De forma más fácil que Sí, es en que el después resto de también los el juego Sonic. se fue haciendo más horizontal, ¿no? Más que vertical. O sea, si Claro. bien tienen los juegos todo recorrido para todos lados, tanto vertical, horizontal, pero el juego se fue como achatando. O sea, Sonic es como más veloz y más horizontal. Sí, también un poco más plataformero, si se quiere. Claro. Va siguiendo la línea de la construcción de estos niveles automatizados, si se quieren. Pero sí, volvemos entonces.
Bueno, y ahora que hablaban un poco de los diferentes actos, digamos, de los que se componían los niveles en el Sonic, yo quiero hacer un hincapié en el Sonic CD, digamos, que fue el Sonic que salió entre el Sonic 2 y el Sonic 3 para Sega CD, que como habíamos hablado antes era un poco diferente, no solo a nivel de personaje, sino todo el entorno era también bastante distinto, y que tenía una particularidad que, por ejemplo, Sonic podía, digamos, viajar en el tiempo. Es decir, los niveles estaban estructurados de una forma en donde Sonic podía atravesar un checkpoint, que este checkpoint, cuando uno iba corriendo, digamos, como que conseguía cierta velocidad que le permitía viajar en el tiempo, viajar al pasado o al futuro según lo que marcaba el checkpoint. Había checkpoint del pasado o del futuro, y entonces Sonic viajaba al mismo nivel. Había una pantalla de por medio que era un loading, que permitía que, bueno, nada, y el juego se cargue, y lo que hacía era lo que pasaba era que nos encontrábamos con un nivel, si viajábamos al pasado, con un nivel totalmente, o sea, similar al que estábamos jugando, pero diferente, y teníamos que, digamos, liberar a los animales de ese nivel hasta encontrar otro checkpoint. Entonces, cuando volvíamos al nivel que estábamos jugando, el pasado, digamos, había cambiado, el presente había cambiado, y entonces si encontrábamos un checkpoint del futuro, teníamos que ir también a liberar a los animales, y cuando volvíamos al presente también había cambiado. Y esa era un poco la diferente dinámica que tenía este juego de Sonic CD, que es bastante diferente al resto de los Sonic. No, quería simplemente hacer hincapié en ese detalle, que fue bastante poco comprendido en su momento. Yo recuerdo jugar al Sonic CD y como que no entendía muy bien de qué iba, ¿no? Como que... Sí, por eso había hecho como un poco extraño, ¿no? Por ahí demasiada vuelta le habían hecho como para un juego que era más simple en el comienzo. Totalmente, aparte es como que entrabas y no sabías bien qué era esto de viajar al pasado. Veías un Sonic en otro nivel y decías, pero es el mismo nivel y qué onda, o sea. Pero bueno, estaba muy bien explicado, si bien después cuando ibas jugando finalmente lo terminabas por entender. Y otra cosa que hablábamos de los movimientos antes, este Sonic, como decíamos, es bastante diferente, y acá ya vuelve un poco al personaje, al primer Sonic, es decir, no está el Spin Dash, era el que salta, por ejemplo, no está el doble salto, claro. Sí está el salto normal o la forma de agacharse, que era... el Spin Dash, que era agacharse y correr, el que no estaba era el Flash Attack. Totalmente. Lo que también tenía una cosa muy bonita de este Sonic, que fue un poco recuperada en el Sonic Spinball, era la de saltar y hacer como una especie de giro en el aire, es decir, saltar y como lucirse. Sonic iba dando vueltas, eso no sé si lo vieron, pero realmente era bastante gratificante ver a Sonic ahí un poco canchereando en los aires, y que fue tomado después en el Sonic Spinball un poco para recordar esos momentos del personaje. Pero bueno, nada, volvemos entonces a lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, seguimos entonces con el Sonic 3. Nos habíamos quedado ahí, hicimos este intermedio. Sonic 3, perdón, que particularmente debo decirlo, es mi videojuego preferido de Sonic. Sí, estuvimos a punto de hacer un especial de Sonic 3 solo, sí, ¿no? Así es. Bueno, en Sonic 3 lo que pasó, siguieron con esta idea de hacer el juego diferente, de agrandarlo. Y tanto lo agrandaron que tuvieron que separarlo en dos partes, ¿no? Sí, recordemos que Sonic & Knuckles, el cartucho original de Sonic & Knuckles, esta segunda parte de Sonic 3, era un cartucho que en realidad venía con, en la parte superior, con un port en donde uno podía colocar los diferentes títulos de... los diferentes cartuchos anteriores de Sonic. Menos el Sonic 1 se podía conectar el Sonic 2 y este Sonic 3 en este Sonic & Knuckles, y potenciaba o, digamos, completaba lo que se había pensado para el título. Sí, era como seguir el mismo juego, leer la continuación. O sea, seguías con el mismo juego en otro cartucho y con otro personaje. Es decir, y también te cabía la posibilidad de jugar con Knuckles, que era un poco el protagonista de este Sonic & Knuckles, en Sonic 3 o en Sonic 2. Obviamente, digamos, esto potenciaba todo el desarrollo de tanto del Sonic 3 como del Sonic 2 incluso, y le daba como un aire nuevo a este cartucho extraño, grande, negro, hermoso. La verdad que era tener el Sonic & Knuckles original, la verdad que debe haber sido muy,
muy bonita. Yo no lo tuve, originalmente, sí, sí, al menos. Nosotros conocimos, o al menos yo conocí la versión pirata, ya que la presentaban como Sonic 4. Decías tipo, wow, salió el Sonic 4, y no, era esta segunda parte de Sonic 3. Es como que uno se le escapa, ¿no? El Sonic 4 sale de decirlo porque uno lo jugó así. Otra de las cosas de estas que hablábamos del juego, que se fue agregando, es este paso entre los actos, ¿no? Y los niveles, que se hacía mucho más fluido. Esta continuidad también, y esto de agrandar el juego, se da por esto. Toda la historia es como que transcurría, terminabas un nivel y seguía en el otro nivel, pero con un paso fluido, ¿no? Como en nuestro juego, que se cortaba y arrancabas en otro lado totalmente diferente. Claro, había como una especie de intro de nivel, o sea... Sí, un fade out y un fade in de cada nivel. Totalmente, y en Sonic 3, más específicamente, había como un, digamos, en algunos momentos aparecía Knuckles, ¿no? Como... Sí, hacía una aparición y daba como pie a seguir. Totalmente, dando un pie al resto del nivel. Una cosa que ya estaba presente, por ejemplo, en un juego muchos años anteriores, que es el Super Mario, el 1, el más conocido, tenía estos pequeños intros cuando pasabas de un nivel a otro, tenía estas pequeñas cosas que el Sonic 1 no tuvo y el Sonic 2 tampoco, ¿no? Un poco... Claro, para llevarlo a gráficamente, terminabas el primer nivel de Mario y lo veías a Mario salir de... Va, pasar el castillo y meterse en el tubo, lo cual eso significaba automáticamente, ¿no? No podías hacer nada en ese momento y lo siguiente eras ya metido dentro del tubo. Va, dentro de ese nivel que era... Claro, tú no. Ahí está. Pero sí, volvamos, Matías. Bueno, otra de los agregados es esto de los minijuegos, ¿no? O sea, dentro del Sonic 3 se amplió este tema y juntando... ¿Cuántos eran? 50 anillos, ¿no? 50, claro. Podías acceder a los bonus. Accedíamos a estos bonus, que era una especie de 3D en el que Sonic corría buscando pelotitas azules, convirtiéndolas en rojas. Sí, en realidad juntando 50 anillos uno podía acceder al bonus desde el checkpoint de los niveles, y era un bonus diferente, era el Gun Machine, ese, claro. El Gumball Machine, claro, sí. que ya de alguna forma aparecía en el Sonic 2, era otra máquina, otro tipo de minijuego, pero digamos, tenía la estructura de verlo a Sonic. Que tenía que ascender como dentro de una máquina, claro, una máquina de chicles, y tenía que ir liberando los ítems. Sí, el nuevo era este, el 3D, ¿no? El que Sonic iba transformando estas pelotas azules en rojo y formando anillos. Claro, de la cual se podía acceder cuando encontrábamos una argolla gigante en el nivel. Claro. Generalmente estaban escondidas, no tanto, pero estaban un poco algunas escondidas. Algunas más que otras, y realmente era... Era no solo difícil, sino que era realmente agradable y reconfortante, no solo, o sea, terminar el bonus consiguiendo la esmeralda del caos, pero también era muy bonito verlo a Sonic desde una perspectiva cenital, es decir, poder apreciar esos pelos, esos pinches, no sé, esas púas que tiene. Sí, era como azules. Un premio, ¿no? Encontrar eso, era como un corte dentro del mismo nivel y pasabas a eso, estaba bueno. Escuchemos un poquito de la banda de sonido de este nivel. Escuchábamos ahí entonces el Special Stage, esta banda de sonido del Sonic 3, más específicamente para la escena de bonus. Estábamos hablando de que también, digamos, este juego había incorporado Sonic 3 varias modalidades distintas. Una era
la competición, ¿no? Algo que no habíamos hablado antes, Sí, ¿no? se podía competir contra otro personaje, ¿no? Y podías elegir entre Sonic, Colitas, Knuckles, y podías competir en estos mismos niveles. Eran niveles especiales, en realidad, no eran los niveles del juego. Eran Colitas. niveles. Colitas, Tails. Colitas. Está bien. Eran niveles especiales, eran niveles más lineales, no era el mismo nivel. Así es, uno podía jugar en el split screen, es decir, la Claro, pantalla exactamente. partida y podía jugar carreras o carrera con ítems y Sí, demás. había uno que era por tiempo, otro que era el que llegaba primero. Eran modalidades básicas, pero de competición. Había uno de los niveles que me gustaba mucho de estas competiciones que era Azur Lake. Era el nivel que, bueno, no sé, yo lo recuerdo bastante, como bastante bien. Recuerdo las melodías, me gustaba mucho la música de este Sonic 3. Bueno, y también hay que mencionar que, como todos los Sonic, de alguna forma tenían o tienen, como en los escenarios, están divididos por temáticas, ¿no? El primer Sonic, el Sonic 2 y el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles, los primeros niveles de esos juegos son como, de alguna forma, los niveles selváticos o Y algo más tropical, ¿no? más Se presenta como una totalmente. especie de selva, arranca el juego, Una ¿sí? isla, claro, en las Island, esas Claro. Green Hill Zone y demás. Asimismo, cada uno de los Sonics tiene su nivel de agua. Sí, siempre está el nivel de agua en el medio. Recordemos muy específicamente o muy alegremente el Hydro City Zone del Sonic 2, uno de los niveles más lindos del Sonic 2 y de uno de los juegos de Sonic a mi entender. Después teníamos. Con este agregado, ¿no? Los juegos de agua, siempre de poder ahogarse, ¿no? Esto de buscar la burbuja es como otra cosa. Claro, un poco depender de la burbuja para no terminar muerto, asfixiado, o sea, ahogado. Sí, en el Sonic 2, ahora que recuerdo, hay dos niveles en los cuales te podés Sí, la ahogar. verdad. Uno que es como una especie de selva. Uno primero es de selva y el otro es más de Como con con tubos tubos y y. todo, Sí, que en son más realidad químicos, el parece, nivel ¿no? más. Más industrial. El nivel, claro, el nivel más. Claro, yo dije Hydro City Zone del Sonic 2, en realidad Hydro City Zone es el Claro, Sonic Sonic 3, 3, sí, Sonic perdón. 3. Me fui de ratas ahí escondida automáticamente. Pero sí, volviendo al tema de los diferentes niveles divididos por temáticas, además de agua y estas islas, teníamos esas, digamos, escenas De un poco de Las ruinas, Vegas, ¿no? ¿no? Ah, yo iba a Ah, decir la sí, del también tenemos carnaval. de noche y también tenemos las ruinas. Era en el Sonic 3 era el que seguía, ¿no? Esta especie de medio de cosas El indígenas, una Marvel cosa. Garden Zone, que Claro. en el Sonic 3 eran estas ruinas en donde había también, acá aparecía una especie de vehículo muy raro que a Sí, una mí. plataforma para transportarse. Totalmente, en donde Sonic se subía y donde tenías que jugar mucho con la física del nivel, ¿no? Como que Sonic corría arriba de una plataforma y esa plataforma se podía elevar por momentos y tenía como que uno sabe empezar a manejarla. Tenía que empezar a jugar un poco con cuánto correr, cuánto no, como Cuando, para ir claro, llevando. por momentos podía agarrar una velocidad bastante importante Y y te ibas a cualquier lado. llevarte todo por delante. Un poco esto se repitió en Sonic, en el aniversario de Sonic. ¿Cómo se llama este juego que salió para Xbox 360 El y el Generations, ah, sí. Generation? Que es una calamidad, para mí es un juego bastante malo, Sí. pero que en los aspectos más clásicos del juego Sí, quiso recuperar estas cosas. quiso recuperar totalmente y aparecen algunas plataformas, algunas. No sé, modalidades de juegos similar, ¿no? En cuanto a la mecánica. Pero volviendo a esto que decíamos de los niveles más Las Vegas, cabe mencionar a Carnival Night Zone o a el otro que en Sonic 2 era Carnival Night, teníamos a bueno, o sea, fue Circus Night Zone.
si no me equivoco. Que era como esta especie de nivel un poco hecho por una modalidad muy pinball, en donde Sonic iba rebotando entre los artefactos que se iba encontrando en el nivel. La estructura del nivel era como una especie de pinball gigante. Sí, muchas luces, cosas de Luces de colores. neón, sí, mucha parafernalia, digamos, mecánica y demás. ¿Y qué más? Teníamos, Luego en el aparte. 3 tenemos la parte de hielo. Acá RD me está mostrando que me había equivocado realmente otra más. Pero que se trataba de Casino Night Sonic, no Circus Night. Igual Circus Night, ¿no hay algún Circus Night por ahí de algún Debe Sonic? haber Me algo por ahí suena. ¿Me perdido. suena un Sonic de pinball? Bueno, no sé. Habría que buscarlo. O quizás podemos tirarle la posta al. Una idea, ¿no? Sí. Una idea. Claro, y también en el 1 se llama Spring Gerson. Podría ser el equivalente, ¿no? Al Carnival. Ah, mira. No recuerdo tanto este nivel, ¿eh? El Spring Yard Eso Zone. aparece en unos cangrejos, ¿no? En Sonic 1. Sí. Cangrejos. Que el enemigo final era. No, era un pinball. Es que en todos era un poco, ¿no? Esta idea de pinball y aparecía Eggman ahí Sí. como objeto central. Era muy difícil ese boss. Generalmente estos niveles eran difíciles. Bastante insoportables, ¿no? Como que era un momento del juego en donde llegabas a poder frustrarte en algunas Sí, se ocasiones. frenaba un poco el ritmo del juego, era como más difícil, era una cosa más de plataforma. Totalmente. Y aparte de la música. Y después, por ejemplo, acá estoy viendo que teníamos el Labyrinth Zone. Pero Es de agua. es el nivel este de las ruinas que Claro, hablábamos. Esto es el claro. nivel en el Sonic 1. En el 3 teníamos el nivel de hielo. En el hielo, en la escena de nieve en los juegos, generalmente el hielo y la nieve están siempre en algún juego de plataformas. Recordemos un poquito así rápidamente el nivel de nieve del Donkey Kong Country, uno de mis niveles preferidos también. Un juego genial que un poco escuda a este Anacro Games ahí con el logo del Donkey Kong. Pero bueno, sí, este Sonic 3, si vamos a lo que eran las novedades, incluía esta especie de nivel de nieve, en donde Sonic iba montado de una tabla de snowboard, ¿no? O no, de skis, era de Sí, era un skis. esquí. Sí. Lo que vimos en snowboard después en los Sonic posteriores. No sé si recuerdan, por ejemplo, el Sonic Shadow, ¿cómo se llama? Bueno, sí, no recuerdo bien ahora, pero era el Sonic. Sí, después estas carreras con tablas, ¿no? El Sonic Free Riders, bueno, diferentes Sonic que de alguna forma utilizaban estas tablas de snowboards o skaters y demás, pero acá no, acá eran skis, en donde por un breve momento podías disfrutar de un Sonic, no sé, muy canchero también, arriba de. Canchereando, Sonic. Ahí está. Escuchábamos acá justamente el Ice Cap Zone, el nivel de nieve de Sonic 3. Y hablemos un poco de los boss, ¿no? De los jefes finales. No sé, ¿qué recuerdan? O sea, ¿cómo les cae Eggman, ¿no? Como personaje malvado, como enemigo antagonista. Es un buen personaje. Es como que no tiene nada que ver con los personajes que con los que uno juega y viene como de otro mundo, parece, ¿no? Es como, es humano, en realidad Claro, es humano. es el único Claro, sí, es el único humano humano con el que se relaciona Sonic. al principio, ¿no? Después ya con las salidas Claro. de Sonic Adventure y Adventure demás, ya y aparecen los humanos. ya ahí la cagaron un poco, me parece, Sí. pero sí, es el único humano, gordo, bigotudo, pelirrojo, que en su versión americana es de alguna forma ruso, ¿no? Ivo Robotnik. Sí, ahora pensando un poco, haciendo como antes dije el efecto Robin, para mí Eggman es el efecto pingüino,
Porque es como que es muy poderoso con sus artefactos y todo eso, pero siempre cuando es derrotado, usualmente cuando pasamos la final de cualquiera de los juegos, sale corriendo sin una maquinaria, sin nada, es como que por su cuenta no tiene ningún tipo de poder y bueno, algo similar a lo que Sí, pasa es con un poco el gracioso. De hecho, Robotnik es como que siempre también con esas parafernalias, esas máquinas extrañas, es como que le daba el hincapié, no sé, lo guiaba un poco a Sonic, le mostraba qué tenía que hacer, ¿no? Como te aparece, y uno siempre derrota a Eggman con sus mismos artefactos, es decir, vos vas con Sonic y rompés la máquina, pero porque hay algo del nivel que te dice, bueno, Sí. esa esfera que tiene esa máquina, qué sé yo, pegándole, no sé, es como que el, digamos, el punto débil eran sus propios mecanismos. Sí, Era un poco. menos la final de Sonic 2, que no sé si la recuerdan, que es prácticamente imposible, no imposible, pero Contanos bueno, ese spoiler, a ver. un robot gigante en el cual había que ser muy, muy fino para pegarle en los lugares que había que pegarle. Porque cada movimiento que hacía era un robot, como una especie, como si fuese medio un robot gigante, mucho más grande que Sonic. Y tenía pinches y era realmente muy difícil, muy, muy difícil. Hablando de robots, uno de los personajes que se nos está perdiendo también es importante, quizás en lo que fue, en lo que es la saga Sonic, es el Metal Sonic, ¿no? Ese también, un antagonista, un Sí, clon de ese Sonic, enemigo oscuro. claro, llevado a robótico, una especie de Sonic robótico, que también es como una especie de, es más como japonés, Sí. ¿no? Tiene esto de medio Dragon Ball. Y de Dragon Ball nos quedó hablar un poquito de las esmeraldas del caos de Sonic, que todos saben que juntando las siete esferas, iba a decir esferas, las siete esmeraldas del caos, Sonic podía transformarse en un Super Sonic, en un Sonic amarillo, que no es otra cosa que un Saiyan, Sí, una especie de Puercoespín super. Saiyan, ¿no? Que bueno, la otra vez nos preguntábamos qué fue primero, o, no, no qué fue Si primero, pero realmente fue una cómo, claro. inspiración. O un robo real, ¿no? Pero bueno, no sé, eso habría que buscarlo un poquito en internet a ver si se encuentra algo sobre esto, porque la verdad es muy interesante, no sé, son siete esferas del dragón y siete esmeraldas del caos, es como que es muy, muy parecido todo. Y bueno, manejar a ese Sonic amarillo súper veloz era muy divertido también. Y nombremos un poco, hagamos un repaso por los títulos, porque son muchos y obviamente no vamos a hablar de todos ellos, pero al menos tratemos de ir enumerándolos. Sí, los más reconocibles de cada consola, En ¿no? cada, claro, en cada, de hecho, sus mismas versiones en diferentes consolas. Sí. Tenemos que pensar, si pensamos que en realidad Sonic nació con Mega Drive y con Genesis, también pensemos que estos juegos tuvieron diferentes versiones en las consolas de 8 bits, que son la Game Gear, la portátil en su momento de Sega, y la Master System, que era una consola que gráficamente otorgó también cosas. Hay que decir que Sonic tuvo dos de las versiones, o sea, Sonic de Porcupine 1 y 2, tuvo a Sonic Chaos, un Sonic Triple Trouble, que ese era el juego que un poco estuvimos jugando el otro día. No, no, era Sonic Chaos en realidad, estoy Caos. equivocado. Bueno, Sonic Spinball también está en la Genesis, ¿no? Sonic Spinball era un Sonic muy particular porque básicamente no era un juego tan de plataformas, tenía algo de plataforma, pero la modalidad del juego era una especie de pinball, Sí, donde básicamente era un pinball. la bola no era otra cosa que Sonic y teníamos que guiarlo. Sí, era como una gran máquina otra vez, ¿no? De Robotnik, y Sonic se metía y era un pinball. Así es, Master System también tuvo el Sonic Blast, un Sonic que, digamos, era una especie de juego. Era como una. Yo lo jugué al Sonic Blast en este especial que hubo para el Sonic Mega Collection de PlayStation 2. Y era un juego muy particular porque era como una especie de mezcla de todos los Sonic, en donde estaba Knuckles y demás. Y no sé, simplemente hay que nombrarlo porque es un juego muy raro dentro de lo que Sí, fue. se hizo conocido por lo raro, ¿no? Más que Sí, por el juego en totalmente, sí. sí, era bastante particular. No sé, bueno, ya en los 16 bits, en Genesis o en Mega Drive,
teníamos, bueno, las tres versiones de las que hablamos, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Son los que la mayoría jugó, son los más conocidos. Así es, este otro cartucho, el Sonic and Knuckles, Sonic mal conocido como Sonic 4. Bueno, Sonic CD, que tiene que ver con Sega CD. Y hubo también un Sonic Chaotix que salió para 32X, que era el periférico de que también, ¿no?, potenciaba la consola de 16 bits. Knuckles Chaotix, perdón. Que sí, era un juego muy, también muy particular, porque aparecían otros personajes de Sonic que no voy a recordar sus nombres, pero que había un loro, un cocodrilo y demás, y uno tenía que ir jugando como con, por dúos de personajes, con una perspectiva extraña. Bueno, teníamos el Sonic 3D Blast, que era esa versión renovada o mejorada, pero igual de mala que la versión de 16-bit, en donde controlábamos a un Sonic con perspectiva 3D. Perspectiva extraña, ¿no? Fue como el primer Sonic 3D, realmente muy bastante aburrido y malo. El primer Sonic R, que salió para Saturn, en donde, bueno, ya Sonic se subía a carros, ¿no?, a autitos, sí, a karting, Mario Kart, pero... con los personajes estos de Sega. Y teníamos también a Sonic Jams, que fue como una especie de también recopilatorio extraño, ¿no?, que no sé si se vendió ese Sonic Jams, ahora entro en duda. Y después, bueno, el tiempo pasó y vinieron otras aventuras de Sonic, el Sonic Adventure para ya lo que fue Dreamcast, que acá estoy viendo ahora que se relanzó en GameCube, no sabía eso, ¿no? Sonic Adventure DX. Ah, mira, no tenía ese dato, acá estamos consultando a la gran Wikipedia para nombrar un poco los títulos, y no tenía este dato de Sonic Adventure, que tuvo dos versiones, Sonic Adventure y Sonic Adventure 2. Y después tenemos el Sonic Shuffle, que la verdad estaba bueno, era como un multiplayer que yo tuve la posibilidad de tenerlo y era bastante entretenido jugar de a varios. Eso era por diferentes niveles de hielo o tierra, estos como esto mismo, seguir esta temática de Sonic, pero un multiplayer que se veía desde arriba, ¿no?, una perspectiva medio rara también, y con diferentes minijuegos. Yo la otra vez estaba pensando si en algún momento se pensó, o se, de hecho, quizás existe y no lo sé, un juego de rol de Sony. No sé. No, la verdad, ¿cómo que la no, ven no ustedes? Sé. Sería interesante, habría que probar. Extraño, pero bueno, no sé, se me ocurrió. Ahí estábamos hablando de esto de Dreamcast. Sí. ¿No? Está bien. ¿Y qué más tenemos? Pues hubo varias adaptaciones. Sonic Riders. No sé, yo no recuerdo. Sonic Heroes, que ese yo recuerdo haberlo jugado en PC, que era un Sonic que se jugaba también por equipos. Ibas controlando a tres personajes simultáneamente. Era muy extraño, no sé, tenías como equipos. Y después, bueno, ya hacemos un salto a las portátiles, con sus nuevas versiones y adaptaciones. Juegos que, no sé, pude jugar alguno de ellos, como la saga de Sonic Advance. Muy copada, sí, es una saga muy extraña que salieron para la Game Boy Advance, en donde ya teníamos un Sonic mucho más plataformero, no tan rápido en el concepto automático de ir por los niveles surcando loops y demás, sino que un Sonic podía saltar y, qué sé yo, dar patadas en el aire y cosas raras, pero muy canchero también, con un sprite bastante importante. Sonic muy simpático. Debo decir que el Sonic Advance 3 es de lo mejorcito que he jugado. ¿Y qué más? Bueno, para terminar, hay muchos juegos. Obviamente podemos seguir nombrando toda la noche, porque explotaron al, sí, personaje al mando. Es muy grande la cantidad de títulos de Sonic, además de las reversiones y versiones que hay para cada consola. Pero vamos a nombrar, como para ir cerrando. Sí, como para cerrar, podemos terminar con el Generation, ¿no?, que es para el 20 aniversario del juego. Es una especie también de, recién veíamos el Sonic Colors, es parecido, es un 3D con partes en 2D, tiene una mezcla entre los dos, ¿no? Sí, la particularidad básica del juego es que en realidad reunieron a los dos
a las dos digamos, versiones, si se quiere, de Sonic, el Sonic Classic, el Sonic clásico, es decir, de los juegos de 8 y 16 bits, y el Sonic más de las últimas generaciones que salieron los juegos en 3D. Entonces, nada, conjugaron un título en donde uno puede jugar con uno o con otro, es decir, con la versión moderna en niveles en 3D, en tres dimensiones, en donde lo ves a Sonic desde una perspectiva trasera, es decir, cenital, Sí. y donde vas a niveles, digamos, a Sí, velocidades en más el mismo altas. nivel se van entrelazando, o sea, vas teniendo la parte de las Ahí dos está. perspectivas. Y claro, el Sonic clásico, que es esto, ¿no? El juego más 2D, más plataforma, con este Sonic más regordito, gordito. ¿Qué tiene que ver con eso? Con unir dos tipos de Sonic, dos tipos de personajes diferentes, que en realidad son lo mismo, pero que contienen o conllevan a tener diferentes habilidades y diferentes, digamos, mecánicas de juego. A mi pesar, realmente debo decir que es un juego que no me gustó para nada, me decepcionó un montón. Tenía amigos que amaron ese título, o al menos me dijeron: no, no sabes, Sonic Generation es genial, porque es el trae de vuelta al Sonic de las plataformas y qué sé yo, al 2D, y realmente para mí es más de lo mismo. Es un Sonic muy trabado, incluso en estos niveles jugando con el Sonic clásico. Sí, es como que siempre estamos esperando volver a eso, ¿no? Es como que uno siempre se quedó con el recuerdo del Sonic ese en 2D, del 2, el 3, y queremos volver siempre a eso, y siempre vuelve, pero no tanto, es como que no lo encuentra. Sí, totalmente. Siguen apostando por la parte más 3D, y realmente es como que se pierde mucho con esta mecánica de juego. Es como que la velocidad para las 3D no terminan de cerrar. Y en este Generation pasa eso, es decir, tanto en los niveles como en 2D como en 3D hay mucha traba todo el tiempo, como que uno no puede liberarse y no puede correr como lo hacía antes en los Sonics de las consolas de 16 bits, o en 8 bits, qué sé yo. Y otra cosa es que este Sonic, es decir, Sonic Generation, que salió, digamos, en PlayStation 3, en Xbox Live, digo, perdón, en No, en Xbox Xbox 360, en 360 y computador, creo que sí, en todo. PC sí también salió. También se asemeja, digamos, en las 2D a un juego que sí me parece que funciona un poquito más, que ese sí sale para Xbox Live y para la PSN, digamos, la PlayStation Store, que es este Sonic 4, ¿no? Es Sonic 4 que salió en dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Que ese sí es un juego que tiene más que ver con las plataformas, con las 2D y con tratar de traer nuevamente un Sonic mucho más simple, en donde uno puede conseguir, digamos, gratos momentos corriendo, que si bien no es la gloria que teníamos cuando jugábamos a Sonic 3 o Sonic 2, bueno, incluso Sonic CD y qué sé yo, o Sonic 1, ¿no? Es lo más Creo que es parecido lo más que... parecido y creo que está por arriba, digo, para los más amantes de Sonic, para los más plataformeros y demás, creo que con Sonic 4 van a quedar mucho más satisfechos que con Sonic Generation. Pero bueno, todo está en gustos y no sé. No sé si yo ya no tengo mucho más para decir. No sé si ustedes quieren agregar algo más. No, no, estamos bien, estamos bien. Creo que Sonic, como sucedía, o como sucede, mejor dicho, con Nintendo, Sonic fue y es la cara de Sega hasta el día de hoy, por más que ahora Sonic sale en las consolas de Nintendo, en PlayStation 3 o en Xbox 360. Creo que sigue siendo la cara de Sega. Uno siempre va a recordar a Sega, va a recordar a Sonic, porque nada, básicamente fue su mascota. Y la verdad es que creo que Sonic abrió en su momento un nuevo tipo de juego que se mantiene hasta hoy en día, como también lo hizo Mario, como también lo hicieron otros tipos de juegos, otro tipo de personajes de otros juegos, pero básicamente eso, ¿no? Que Sonic es historia ya, que cualquier título que salga de Sonic de alguna forma va a vender más o menos, pero siempre va a estar ahí, va a ser un Sonic. Sí, Ahora es una marca. que es una marca, totalmente. Ahora es una franquicia, digamos, infinita. Ahora salió, por ejemplo, hace unos días, una versión para iOS, para iPod y para iPad y demás, para tablets creo también. Un juego que se llama Sonic Jam, en donde ya es diferente al resto de los Sonic, porque es un Sonic que básicamente transcurre hacia arriba, es decir, tenemos que ir saltando con Sonic. Pero bueno, a lo que voy es que Sonic
es un poco infinito, Sí, se sigue se sigue explotando. explotando. Yo creo que esperamos los viejos jugadores, o sea, al menos todo el team de Adán Akroben, que somos nosotros tres, que de alguna forma vuelva a esos tiempos gloriosos en donde veíamos con mucha simpleza y mucha calidad jugar un juego, disfrutar de un juego rápido pero muy plataformero. Las 2D para mí son el escenario natural de Sonic. Sonic tiene que volver a las 2D, así que no sé, Sí. es un simple pensar. Pero bueno, eso, disfrutamos de jugarlo y vamos a seguir jugando Sonic porque es un juego que nos encanta. Creo que esto básicamente fue todo. Un paseo rápido por la saga Sonic. Esto fue todo Anacro Games, el primer episodio de este podcast que va a estar colgado en pocos días. Y bueno, esperemos que se hayan sentido cómodos, no tanto como nosotros que nos trabamos mucho, pero tratamos de sacar esto al aire y de ir corriendo a través de esta aventura que es grabar un podcast y que, nada, grabar a una saga como la de Sonic. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos pronto. Gracias Matías, gracias RD. Tengo el espacio, saluda y nos estamos escuchando. Thank you.